Buenos días. Sean bienvenidos todos, todas a este curso de evaluar lecturas. Bueno, vamos a ver que no solo es lecturas, con en la plataforma de Perusol, dicen los que diseñaron la herramienta. A mí, por alguna razón, me suena más Perusol, pero bueno, es Perusol, Perusol. ¿Sale? Gracias por estar aquí. Veo que somos, parte dos, cinco personas más. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Armando Conca y yo estoy adscrito a la Diamet, por eso estoy aquí dando el curso a ustedes. Y además estoy adscrito al Departamento de Ingeniería de Alimentos. Le doy clases a nutriólogas y a los ingenieros de alimentos. Somos poquitos, si me pudieran ayudar nada más a decirme de dónde vienen, para más o menos tener una idea de la audiencia, por favor. Hola, buenos días, Armando. Yo vengo del Departamento de Diseño. Estoy en la licenciatura de Diseño Industrial y Diseño Gráfico, ambas. Mis materias más o menos son teóricas, metodologías, investigación, en fin. Bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Muy bien, bienvenida, gracias. Hola Armando, mi nombre es Eduardo Tanimoto y soy del Departamento de Diseño también, de Diseño Perfecto. Industrial. Yo doy varias materias de Diseño Industrial 3, Diseño Industrial 2 y etcétera, ¿no? Varias materias que son básicamente prácticas, pero me interesa también tomar este curso porque aplico de repente en las evaluaciones. Sí, bienvenido, gracias. Gracias. ¿Quién más por ahí? Hola, me llamo Marisol Gómez y soy del Departamento de Física Matemáticas. Imparto materias de laboratorio. Bienvenida, gracias. Gracias. Hola, si quieres yo. Soy Verónica Cervantes y imparto materias del Departamento de Reflexión Universitaria, tanto en licenciatura como en las carreras técnicas. En TCU. En TCU, ajá. Sí, apenas esta semana tuve mi contacto con estudiantes de TCU ya como profesor. Es interesante. Es un perfil muy Sí, interesante, es un perfil interesante. Sí, es sí. Sí, un sí, poco sí. distinto. De mucho reto. Sí. Bienvenida, gracias. Gracias. ¿Quién más por ahí? Ya somos cinco. Hola. Sí. Sí, yo soy Alejandro Elizondo. No sé si mi cámara está funcionando. Creo Sí, que de hecho sí. sí. Ah, perfecto. Yo estoy en negocios globales. Doy curso de licenciatura, a nivel licenciatura. Y bueno, me interesó. No conozco nada de este curso, pero parece que el diseño es importante. Y creo que es muy importante para, pues, que le pongan a uno atención, tener un buen diseño. Sí, de hecho, vamos a reflexionar un poquito antes de entrar en sí al uso de la plataforma, a discutir un poquito, bueno, cuál es la idea detrás de esta cuestión de usar esta plataforma como un medio para acercar o hacer que las lecturas, o vamos a ver incluso el que nuestros alumnos vean videos, sea más significativa para ellos. Y entra dentro del trabajo colaborativo. Ahorita se les explico cómo va a funcionar. Gracias, Perfecto. Alejandro, ¿verdad? Alejandro, sí, Alejandro. Es que tu cuadrito dice iPad y de hecho te iba a preguntar cómo te llamabas porque decía ahí. Ah, perdón. Entonces me equivoqué ahí al poner, sí. No, no, digo, con que sepamos que es de aquí, ¿no? Ok, Perfecto. ¿qué más? No sé si alguien me falta. ¿No? Bueno, ok. Una pregunta, porque eso me surgió en la semana en un curso. Bueno, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, abajo pueden ver que está el menú de Zoom. No. Ah, perfecto. No, lo que pasa es que me extrañó, entré a un curso en la semana y en ese sí se veían los controles y me parece que el ponente no sabía y le decían que sí podía mover los controles porque tapaba la presentación. Entonces me dije, no, a lo mejor es algo que cambió Zoom, pero bueno, qué bueno que no. Entonces estamos bien. Ok, entonces vamos a empezar.
Sí, pues la idea, así como, digamos, el título a lo mejor que les llegó, en forma general, era encontrar una forma, buenos días, Marta, una forma de evaluar nuestras lecturas. Inicialmente esto empezó como lecturas, esta plataforma. Es un software desarrollado, si mal no me equivoco, en la Universidad de Harvard y de lo mejor de todos que es gratis. Completamente gratis y de uso indefinido. Entonces, empezó como una manera, les voy a poner un video hoy, más adelante, y ahorita vamos a platicar sobre eso, de hacer que las lecturas que le dejamos a nuestros alumnos fueran más efectivas y pudiéramos sacarle mayor provecho. Porque estoy seguro que todos, cuando les dejamos leer a nuestros alumnos, batallamos con muchas cosas. Y ahorita platicamos sobre eso, ¿sí? Sí, Entonces, mucho. sí, ahorita platicamos al respecto. Entonces, vamos a empezar con una pequeña, vamos a discutir un poquito sobre esa cuestión de lectura y demás. La primera parte es, les voy a enseñar en qué consiste la plataforma, ¿sí? El panel principal, cómo podemos crear un grupo y qué tipo de documentos. Ahora ya no únicamente puedo añadir documentos, sino puedo añadir páginas web, puedo añadir videos. Que básicamente es lo fuerte. ¿Cómo puedo crear mi base de datos de lectura? Y ya dentro ya que tengo las lecturas o mis documentos, así lo maneja como documentos, ¿cómo puedo yo dejar una tarea para que mis alumnos la lean en línea y empiecen a contribuir desde ahí? Ahorita les explico un poco. Y al final bueno, voy a ejemplificar cómo hacer esto. Los voy a invitar a ese grupo y bueno, que practiquen un poco como si fueran estudiantes, cómo entran y pueden empezar a interactuar, ¿no? Interactuar entre ustedes. Y un poquito sobre la navegación de los resultados de las tareas asignadas. ¿Sí? Puedo yo ver diversas estadísticas sobre el trabajo que están haciendo nuestros alumnos con respecto a la lectura o con respecto a la tarea que les dejamos, ¿vale? Entonces, les voy a pedir. Sí, vamos a hacer a resolver un par de preguntas. Y si me ayudan a entrar a esta página, Mentimeter, a lo mejor ya muchos lo conocen, de hecho aquí se da curso sobre Mentimeter, es entrar a esta página www.menti.com y pongan el código 7147151. ¿Sí? Entonces, www.menti.com y el código 7147151. Y les va a salir esta primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué busca al dejar? Perdón, el código es 7147. 15-1. Gracias. Tallana, ¿verdad? Sí, gracias. De Venezuela, ¿no? Habías estado ya aquí en otro curso. Sí, ya he estado en un par de cursos más contigo. Gracias. Bienvenida. Gracias. Vale, entonces igual que esa vez, creo que te tocó, es responder a esta pregunta. Es abierta, así muy cortito. Cuando yo dejo ejercicios de lectura, si es que dejo ejercicios de lectura en mi curso, ¿qué es lo que busco? ¿Cuál es mi intención? Vamos viendo. Reflexión, aplicación en la vida cotidiana. Y bueno, aplicación en la vida cotidiana tiene que ver con esta parte de pues, que le sea significativo, ahorita que nos viene mucho el concepto, ¿no? Que los estudiantes complementen lo visto en clase desde el libro recomendado o desde la lectura recomendada o la fuente recomendada. Conocimiento de temas relacionados a los proyectos que se realizarán. Conocimiento compartido. Tener un conocimiento compartido para promover la reflexión de los temas en clase. Que los alumnos tengan la información teórica necesaria para desarrollar las prácticas de laboratorio en clase. Me imagino que es de algunos de ustedes que es la parte más práctica, ¿no? Este último. Que los alumnos tengan la información teórica necesaria para desarrollar las prácticas de laboratorio en clase. Completar la clase que presenté. Porque estarán de acuerdo que
o se nos dan cosas o hay cosas, digo, nosotros somos apasionados de nuestra área, ¿no? Somos apasionados de nuestra materia. Entonces, muchas cosas se quedan en el tintero, ¿no? Y pues ya muy comúnmente, yo creo que la gran mayoría de ustedes también, dejamos lecturas complementarias, a veces sí dándole un seguimiento, y a veces como que decirles, bueno, si les interesa más empaparse más en el tema, no lo vamos a ver tan así, pero pueden buscar en estas fuentes, ¿no? ¿Que identifican alguna postura sobre algún tema y reflexionen sobre este? Sí, y más si, por ejemplo, después diseñas un debate que para ver los distintos puntos de vista, discusión informada en grupo, relacionado con esto, y que conozcan ciertos principios y autores que hablan de determinados temas referentes a la materia. Ok. Y creo que ya. Entonces, básicamente creo que es, si pudiéramos resumir lo que sería, ya leyendo todo esto, ¿cuál es la intención de dejar lecturas en la clase? Si alguien pudiera así como que redondear y resumir. Pues sería a grandes rasgos tener conocimientos generales como para completar parte del programa, ¿no? O parte de lo que tú estás buscando de alguna manera documentar. En mi caso son proyectos, en el caso de algún tema en particular es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, estos ejercicios de lectura van a reforzar el tema que tú estás exponiendo. Y una de dos, o es algo que ya diste que quieres que ellos complementen lo que a lo mejor tú ya diste, o al revés, ¿no? Sí. Es algo que vas a ver después, pero quieres que se empapen o que tengan una base mínima para poder nosotros tener una actividad cuando los veamos, ¿no? O si lo dejamos en una forma asincrónica, o si lo vamos a aplicar, como en el caso de prácticas de laboratorio o proyectos, ¿no? Sí. Digamos así muy a grosso modo. Yo como les digo a mis alumnos, y a mí me lo dijo cuando estaba estudiando la maestría, la doctora con la que estaba y entraba yo, iba a entrar a ver la ponencia de un japonés. Mi área es química de alimentos. Y hablar sobre cuestiones de calidad de trigo, etcétera. Y me decía, aparte del hecho de que no le crees. Y entonces tú con lo que sabes empiezas a cuestionarte y si tienes una duda y quieres alzar la voz, pues alza la voz, ¿no? Y pregunta, no hay preguntas tontas ni nada. Yo le digo lo mismo a mis alumnos, ¿no? O sea, sí, eso es su profesor todo, pero parte del hecho de que con lo que ustedes saben, no me crea. Sí, porque yo puedo hablar con mucha seguridad y a lo mejor le estoy dando tonterías, ¿no? Pero ¿cómo van a saber? Es complementando con material que muy comúnmente se los damos para que refuercen lo que les acabo de decir o me digan, no, ¿sabe qué, profesor? Es que parece ser que es así, así asado o se interpretó en esta otra manera. ¿Sí? No sé si en vez de tener nuestros estudiantes tan pasivos, quisiéramos que tuvieran ese empuje, esa iniciativa de hacer eso. Cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo hacerlo. Entonces, y ahora les va a salir una segunda pregunta. Y ahí viene lo bueno. Yo los dejo. Mi intención es esa, ¿no? ¿Sí? De que mis alumnos hagan lo que ustedes acaban de escribir. ¿Qué problemas encuentro? Al dejar configurar y dejar esos ejercicios o esas lecturas. Y ya posteriormente, cuando yo reviso esos ejercicios de lectura o hago estas actividades, por ejemplo, algunos decían discusión en clase, un debate, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas? ¿Cuáles son los problemas más comunes que encuentran? ¿Esto quieres que lo digamos de viva voz o lo no, si quieren déjalo, escríbanlo también y lo discutimos. ¿Cómo hacer? Pero yo no tengo dónde escribirlo. ¿Sí, sí estás ahí dentro? Ah, ya, acá, ok, sí, perdón. Ahí ya. Está ahí mismo. Sí, ajá. Sí. El famoso copy-paste. Ok.
que hasta cierto punto no había problemas si dan crédito, ¿no? Ok. Sí, claro, pero pues muchas veces creen que no te vas a dar cuenta, ¿no? Y nada más sí. lo toman literal. Uno agarra colmillo, ¿no? Sí, sí, claro. Agarra colmillo y dice, esto lo he leído en otro lado. O a mí me pasa mucho. Y más si llega cuando avanza el semestre, tú dices, esta no es la manera en que escribe este cuate o esta chica. Sí. Lo sacó de otro lado. Bajo de lectura, comprensión, análisis. Que a veces no la leen. Que no la leen a fondo, no la reflexionan. La mayoría no realiza la lectura. Primero resistencia, no les gusta leer. Luego algunos saben leer, no logran comprender las ideas principales. Y yo creo que esto viene desde muy atrás, ¿no? Desde la educación básica, cuando dicen, es que ya le estoy enseñando a leer. ¿Sí? ¿O nada más estás? ¿Cómo podría decir? En automático. Sí, o sea, eso es lo que iba, ¿no? O sea, y no sé si les ha pasado cuando, porque están pensando en otras cosas, leen un párrafo y dije, ¿qué fue lo que acabo de leer? Y se regresan, no sé si les pasa. A mí ya me pasa a veces cuando estoy cansado en la noche, y a mí me gusta leer y normalmente leo en las noches. Pero así ya cuando estoy muy cansado, dije, ¿qué? Ya llevo como una hoja que leí y no. Oye, sobre todo en esta generación multitasking, que realmente no se enfocan en algo, sino en mil cosas a la vez, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo enfocarse ahí en la lectura, porque de repente son muy difusos, ¿no? Empiezan a ver otras cosas, o empiezan a buscar otras cosas en ese momento, ¿no? Es lo principal. Hay muchos distractores, ¿no? Y hay poco. Otra cosa que también a mí me resulta como para la reflexión es que muchas veces hacen lecturas y hay palabras que no entienden y no van al diccionario a saber qué significan, entonces ya no entendieron en general el párrafo o parte de la lectura, porque justamente hay palabras que son definitorias para entenderlo, ¿no? Eso también. Hablan mucho en su idioma. Yo me acuerdo que en la primaria sí tuve un par de profesores que sí promovían el uso del diccionario como una parte dentro del programa, ¿no? Y primero aprender a buscar en un diccionario, que el otro día se lo enseñé a mis sobrinos, tiene uno 12 años, otro 9, va a cumplir 10, uno y una, y estaban maravillados, ¿no? Decían, ¿y esto? Pues es que aquí buscas. Y puedes encontrar el significado. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor tiene varios significados, depende de cómo tú lo uses. Me dio mucha curiosidad que estaban maravillados. Como esa vez que les enseñé un guía roji, que en su vida habían visto un guía roji. Y esto, digo, pues es el Waze y es el Google Maps de hace años. Pero ese ya está como para museo, seguramente. Sí, el guía roji, sí. El guía roji. Sí, sí, sí. Entonces, Oye, Armando, pero aparte, esa carencia de vocabulario también es falta de lectura desde las bases. O sea, sí. O sea, ahorita les pones alguna palabra básica de un vocabulario que utilizamos nosotros. Oye, ¿qué dijiste? ¿Qué significa eso? Entonces, y está relacionada a veces con esto, que no sé quién puso copia de datos y fragmentos de otras fuentes. A veces ponen palabras que no son comunes que usen. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto o redundo un poquito sobre lo que escribieron, me dice, es que no entiendo por eso, pues es que tú lo pusiste, ¿no? Entonces, dices, o sea, te acepto que no lo entiendas, pero si no lo entiendes, entonces busca un sinónimo, ¿no? O otra manera de expresar lo que, si es que no te suena natural o no conozcas la palabra, y si no la conoces, pues busca qué es lo que significa. Sí, tienes toda la razón, pero creo que viene desde atrás, o sea, es un problema realmente esto de la lectura, ¿eh? O sea, primero, como que decodificar lo que se ha escrito, y luego el siguiente nivel de comprensión, ¿no? Exacto. Yo diría que justamente no llegan a la conclusión porque quieren repetir lo mismo que dijo el autor o la autora. Uh-huh.
Entonces, bonito. Lo repiten, pero no lo comprenden, ¿no? O sea, no comprenden lo que están diciendo. Y entonces un poco también como cubrir lo que me está pidiendo el maestro, la maestra, y cumplo con eso, y entonces repito lo mismo, pero no lo comprenden a fondo. Y que lo olvidan muy rápido también. Ay, perdón. Sí, tienes toda la... ya se me movió. Tienes toda la razón. Espérame. Es que me salí por alguna razón. Ahí está. Yo quiero agregar algo. Buenos días. Esto que comentan, sí, yo lo comparto, pero todavía creo que es más agudo la situación cuando compartimos o les sugerimos o les indicamos a los alumnos lecturas en inglés otro idioma, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención y que bueno, mis alumnos Ibero, con todo el, digamos, bagaje cultural que tienen, de repente me digan que la lectura está difícil porque es en inglés. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí todavía este horizonte pues se vuelve todavía más distante, ¿no? De acercamiento a los temas. Y hoy en día, bueno, pues estamos muy claros de que quien no lee en inglés en el ámbito académico, pues está perdiendo de cosas muy importantes. Sí, y no se diga, Mónica, ¿verdad? Sí, Mónica. Estoy en el área de ciencias sociales. Ah, perfecto. Y no se diga usar un diccionario inglés-inglés en el caso de lecturas en inglés, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar inglés en el anglo. Digamos que en la versión del anglo de los años 80. ¿Sí? Debo reconocer que era muy repetitivo, pero era muy bueno. Y a la distancia veía yo es que algunas cosas las veíamos de nuevo, pero las veíamos con una complejidad mayor. Era muy, muy interesante, ya visto a la distancia. Ya me acuerdo, y todavía lo tengo. Me acuerdo muy bien que nos enseñaron a usar un diccionario inglés-inglés. Así como me enseñaron en la primaria a usar el diccionario en español, igual acá en el anglo nos enseñaron a usar un diccionario inglés-inglés. Entonces era era muy, muy interesante. A mí me gusta mucho este tipo de cosas. Bueno, me gusta la lectura y me gusta toda esta cuestión también del idioma. Si pueden... Justo ahorita, ya van dos pláticas, pero justo ahorita hay una plática del Colegio Nacional, en la página de YouTube del Colegio Nacional, que ahorita están hablando sobre cómo del idioma que trajeron, o sea, del español, cómo fue que, qué pasó al llegar el español durante la colonia, cómo fue la incorporación de Toledo. Es muy, muy interesante. Entonces, si les gusta esta cuestión, métanse a la página de YouTube del Colegio Nacional y busquen... fue una plática de la semana pasada y de antier sobre el español y la conquista y todo esto. Hay dos otras pláticas que las da una autora muy interesante que se llama Concepción Company, no sé si la conocen. Muy, muy interesante. Entonces, si les gusta este tipo de cosas, pueden entrar. Entonces, sí, ahí tenemos una situación con la cual pues nosotros a este nivel pues ya nos podemos meter ya tan a profundidad, ¿no? A enseñarles a leer y toda esta comprensión lectora, ¿no? Sí, es Colegio Nacional y la doctora se llama Concepción Company. Así se llama. Son unas prácticas, ya están algunas, están en vivo, pero las dejan grabadas y pero muy, muy interesantes. La de Antía fue de 2 horas. Y yo estaba ahí pegadísimo, ¿no? Ok. Entonces tenemos una cuestión, ¿no? Les dejamos, primero, resistencia, no les gusta. Luego más, como comenta Mónica, les dejamos en otro idioma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de Perusol? ¿Sí? Es como una opción. Entra dentro del trabajo de aula invertida, lo podemos manejar como una actividad dentro de esta tendencia de aula invertida y de trabajo colaborativo, porque la idea de, me voy a cambiar, espérenme tantito.
Espérame tantito que se me salió. Aquí está. Sí, la idea de Perusol es una plataforma en la cual yo puedo subir lecturas, videos, páginas web. Y la idea es que en vez de decirle, porque normalmente, no sé si así les pasa, hacían ponemos una actividad de lectura y ya sea que lo dejamos de tarea para que lo hagan en casa y lleguen a clase, ahorita aquí virtualmente, tal vez hacemos como una especie de cuestionario o una mesa de reflexión. O en el caso de las prácticas, a lo mejor hacemos un pequeño resumen de qué es lo que leyeron, lo que es importante para la práctica que yo voy a tener, y bueno, ya continúo con mi actividad. La idea de aquí de Perusol es que esa actividad que a veces sí podemos ver quiénes no leen y quiénes sí leyeron, deje una evidencia, ¿sí? Yo voy a poner mi actividad en la plataforma, la voy a configurar, y los chicos, en vez de traernos a lo mejor lo que era como una, a ver, me traes un resumen, comentan sobre la actividad, sobre la lectura ahí mismo, ¿sí? Y yo puedo ver el número de comentarios que ha hecho cada uno de mis alumnos, con su nombre, fecha, etcétera, lo demás, ahorita se los enseño. Y también permite que los alumnos hagan comentarios a otros de sus compañeros. Entonces, digamos que lo que busca Perusol es que la actividad de lectura sea una actividad social, ¿sí? Incluso una actividad de retroalimentación. Eso es lo que busca. Hay una parte de evaluación. Yo todavía no estoy muy convencido porque siento que está más diseñado para el inglés, porque finalmente la aplicación del idioma original es en inglés. Pero bueno, se las enseño para que la vean. Yo lo manejo más al nivel de veo las lecturas, sus comentarios y demás, y eso lo acoplo o lo acompaño con una rúbrica. Y con base en eso yo voy evaluando, ¿no? Esa es la idea. Les voy a pasar un pequeño video de la aplicación. Déjenme compartirles el sonido y... Hi, I'm Gary King, the Weatherhead University professor at Harvard University and director of the Institute for Quantitative Social Science and co-founder of Perusol. My co-founders and I are all teachers and researchers. In the average classroom, if the instructor says do the reading, only 20 to 30% of students do the reading. The instructor can make you do the reading with a quiz, but everyone hates quizzes. Students hate quizzes because there's points off for gotcha questions, because they didn't pay attention to the bottom of what it said on page 12. Instructors hate putting time in to create quizzes. And then of course, then the students complain and we don't like that. So how else do you get students to do the reading? That's what we looked for. We looked for a solution to this problem. So we have three parts to our mission. First, we aim to change the nature of reading from the traditional solitary experience to an engaging and collective experience. Second, we aim to change education. So all students do the reading, come to class prepared, and are motivated to do more because they care about the content. And we aim to advance behavioral science and AI research in the service of advancing education, to help students and educators and researchers and society at large. When we download or stream a song, we pay a dollar or whatever for it. If we choose to go to a concert, we pay 50 or 100 times more than the download. Why is that? The fidelity of the music isn't any better. Actually, it's a lot worse. We do it because it's an engaging, collective experience. In sociology, they have a name for this. They call it collective effervescence. Most of us humans just enjoy being part of something bigger. We long for it. We really want it. Reading has always been a solitary experience. You do it by yourself with very few social motivations. We aim to change that. We aim to make Perusol the first social e-reader. We're going to use the students' intrinsic social motivations, along with some novel technology we developed, to create this collective engaging experience for students outside the classroom to match what's supposed to be inside the classroom.
Okay, so before perusal, I would walk into class and I would say, any questions? And of course, you know what the answer is, right? They all have questions, but they never actually say anything. Nobody's interested in breaking the ice. They just marched across campus. They put their book bag down. They take off their coat. They sit down. They're sort of tired. They're preparing to be entertained. And we say, any questions? And they say, nothing, a blank stare. But as instructors, we need them to ask questions because it helps us. It helps me when they ask questions because I know the level that they're at. I know that I can address things that they're interested in. I can start a conversation going. It's much easier to make sure that they're learning rather than merely me teaching if they can actually ask questions. So how do you get this to happen? So first you go to perusal.com. You go there as the instructor. 15 minutes, you give us 15 minutes, and you set up your class for the entire semester. That's all the effort as an instructor that you have to put in. Everything else happens automatically. Next, what you do is you take anything that you have the rights to, like articles and problem sets and your syllabus and open educational resources, web pages, code, Word documents, anything that you have that you want to assign students, you drag and drop it into perusal. Just takes a few seconds. And then, of course, there's books or anything under copyright, and perusal arranges so students can pay directly on the perusal site for that, or if you prefer, they can pay at the bookstore, and the bookstore will give them a code, and then they go to the perusal and they type the code in. Students usually pay basically the same price for the materials as they would elsewhere, and it's often less because only the digital version is needed. There's no print version, and also there's no charge for the perusal platform. They go to perusal.com, they see what looks like an e-reader. Only down the left-hand side, they can see the faces of their classmates. You say, read chapters 3 and 4, but also add a few annotations to the chapter. And students respond, you know, they annotate things, and then they respond in threads to other people's annotations, Facebook style. If you don't understand, highlight the phrase and say, I don't understand. If another student comes along and gives an answer and says, oh, I think it's this, and they're wrong, what happens? Well, actually, you could, if you want, go in and correct that as the instructor. But better is to leave them alone and to not even pay attention, because we have it all handled automatically. This is how it works. What happens is one person answers if it's wrong. All the other students will have social motivations to correct the original student. That's how perusal is set up. And then they're likely to get to the right answer. They won't necessarily, but they're much more likely to get to the right answer. And if that happens, our research shows that, first of all, they're likely to get there, but second of all, if they do, they're much more likely to remember it essentially forever. Our specialized algorithms then ensure a welcoming and engaging and participatory environment for students without your effort. With perusal, instead of 20 to 30% of the students doing the reading, 90% of the students will do the reading. We tune perusal to student motivations. And you can think of two types of motivations for students. First is intrinsic social and content motivations. Students want to be there because they want to learn the content and because their friends are there too. Perusal also uses not only those intrinsic social and content motivations, but the second is extrinsic motivations. That is, we can grade them based upon the quality of their annotations and other participation on the platform automatically, better than an instructor could, because frankly, you would die of boredom coding 20,000 annotations. And we can grade based upon the quality, not only of the annotations, but of the engagement. We can send the grades back to your learning management system if you have it. So the idea of perusal technology is that it is designed to get every student 100% on their perusal engagement score. And if they're not doing that, we'll send them special little timed nudges, which we've studied in lots of randomized experiments, to get them to do the work. So a half an hour before I walk into class, I push the student confusion report button and print out one piece of paper, and I walk into class with that one piece of paper. And I say, hey, there's three things of interest that you found of interest in last week's reading. And by the way, Allison, you had a great point about the first one. Can you remind us what that was? If that doesn't spark a conversation, I say, Tamara, you've had a really good response to Allison's point. Can you remind us what that was? And that almost always gets a good conversation going.
And it creates this inviting participatory atmosphere, and most importantly, a great conversation around the content. So the result is all students come to class prepared. And I'll tell you from personal experience that preparation has really great consequences for us as instructors. Classroom interactions are at a much higher level. You'll be able to teach at the appropriate speed. And in my experience anyway, I can teach at a higher level right at the beginning, and I can go through the material much faster because I know when I'm going fast and when I'm going slow, what it is relative to what they are prepared for, because I know how prepared they are. Because students are engaged outside the classroom, they look forward to class and enjoy it more. Frankly, your teaching will improve, and your teaching evaluations are likely to improve too. ¿Qué les parece? En primera instancia, interesante, pero hay que ver cómo. Ah, sí, digo, eso de los 15 minutos no es tan cierto, ¿eh? Sí, hay que agarrarle la onda un poquito. Sí, hay que agarrarle la onda un poquito. Es una herramienta más. Sí, por sí sola no va a lograr todo eso. Sino con la forma en que nosotros, como nosotros vamos a organizar. Y yo digo mucho con lo que, la instrucción que le demos a los estudiantes de qué queremos que hagan con la lectura, ¿no? Claro. Sí, qué queremos que haga con la lectura. Pero lo que dice es muy cierto, ¿eh? Yo ya lo he probado, hice como que pequeñas pruebas primero y ahorita ya lo hice un poquito más de cuestiones. Todavía no me meto a la cuestión de evaluación, que se los voy a enseñar, pero no me he metido tanto en eso. Pero sí es interesante que nos ha pasado de, estamos dando la clase y decimos, como dice ahí, alguna pregunta, una duda, o a ver, ¿qué piensan de esto que salió? Y normalmente ahorita tengo un grupo en la UNAM de 54, de 54 participan a lo mejor activamente unos 6, 8, y de los demás no sé, ¿no? Pero al momento en que yo les pones actividades de este tipo, y en específico esta de Perusol, ¿sí? Yo lo pongo como una actividad y dentro de la rúbrica que les subo, les pido un mínimo de comentarios a lo largo de todo el texto, ¿sí? Y que esos comentarios se va a evaluar, obviamente, pues la cantidad, con la idea de que pues lean la mayor cantidad posible. Ustedes pueden ver si el alumno, por los comentarios que hizo, leyó hasta dónde llegó en la lectura. Y también en la rúbrica les pongo que, bueno, se les va a evaluar la calidad del comentario. Que no nada más es, como ustedes dijeron, solo repetir lo que dijo el autor o los autores de la lectura, sino a lo mejor la idea es que promover ese pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, y de vincularlo, ¿no? A su, como ponían ustedes aquí, a su actividad diaria. Creo que me había pedido la mano Verónica, había alzado la mano Verónica. Sí, a mí se me hace muy interesante poder empezar la clase con una pregunta motivadora, ¿no? Detonante. Uh-huh. Yo entiendo que tú vas a poder leer los comentarios de los uh-huh. alumnos, las inquietudes sobre... Y entonces, te podrás dar, a veces es muy difícil como qué pregunta detonante puedo hacer para que todo mundo se integre, ¿no? O uh-huh. se motive a... Cuando ya tienes esta base, pues generar esta pregunta va a ser mucho más fácil. Sí, eso es muy interesante, porque conforme vas leyendo los comentarios de ellos... Y lo que dices es muy cierto, ¿eh? Pones el ejercicio y los dejas. ¿Sí? Los dejas. Puedes intervenir, pero por ejemplo, en otro, tienen un blog y en ese blog dice, la idea es a lo mejor tú das las instrucciones, pones claras las instrucciones y los dejas. Un tiempo a que lean, que interaccionen. Aquí lo fuerte es que interaccionen entre ellos. Y conforme después tú vas leyendo los comentarios, es como tú dices, vas detectando como que esos flashazos de, a ver, esto como que no quedó claro, o aquí hay
un punto de discusión que hay gente en pro y hay gente a favor y hay gente en contra. Entonces eso podría ser buen material, por como tú dices, para llegar y decir, ¿saben qué? Ya revisé sus comentarios y parece que hay un par de puntos que me gustaría aclarar o hay un par de puntos que podríamos empezar la discusión a partir de ahí, ¿no? Porque, porque ahí se da uno cuenta qué es lo que les interesa también. ¿Qué les interesa también? Ahorita les voy a enseñar, en el que les voy a enseñar, que fueron 54 alumnos, incluso algunos pusieron estrategias, porque estábamos hablando sobre el servicio de alimentos, incluso compartieron sobre estrategias que ellos están usando sobre cómo disminuir o aprovechar mejor los alimentos, por ejemplo, ahorita que estamos en contingencia. Entonces, te permite incluso ver ese tipo de cosas que a lo mejor no era la intención original de la lectura o del video. ¿Sí? María Carmen. Gracias. Mira, bajo lo que es, bueno, sobre lo que estaba diciendo la profesora, yo quisiera comentar que cuando yo pido una lectura, les pido que ellos mismos hagan tres preguntas. No yo le pongo la pregunta a ellos, sino que ellos, a partir de lo que leen, generen dos o tres preguntas sobre los puntos que consideren importantes. Y a partir de lo que ellos se preguntan, nosotros ya al día, vamos a la siguiente ocasión en que nos reunimos, hablamos brevemente de la lectura y vemos algunas de esas preguntas que se hicieron ellos. De tal manera que no sea yo la que responda las preguntas, sino que algunos de los compañeros puedan responder. Sí, de hecho, tú lo puedes hacer como tú lo dices aquí ahorita, ¿no? Dejas la lectura, que ahí en la misma plataforma hagan las preguntas y luego en clase o en la conexión, en la sesión en Zoom, pues vayan abordando las preguntas. Puede ser así o lo puedes hacer también en línea. ¿Sí? Dejas la lectura, que hagan sus preguntas. Se me ocurre, por ejemplo, ¿saben qué? Pongan únicamente preguntas en este periodo de tiempo. Ya las pusieron, ahora entre ustedes traten de responder esas preguntas allí mismo en la plataforma, como una conversación. Siento que lo podrías también organizar así. ¿Sí? Aquí es mucho como tenemos la herramienta, aquí es, y eso es lo rico, por eso pregunto al principio, porque veo que hay perfiles distintos aquí. Cada quien tiene su propia visión de estos ejercicios de lectura. Sí, Marisol, sí, depende mucho cómo lo armes. Y la verdad que con esto que yo lo implementé con estos alumnos, los 54 participaron. Obviamente sí va a haber más gente que participa más y gente que participe menos. Por ejemplo, yo les pedí de un video que les puse que pusieran tres comentarios sobre el video propios y luego que hicieran al menos dos comentarios a sus compañeros. ¿Sí? A sus compañeros. Tuvo una alumna que hizo 15 comentarios. O sea, sí se inmiscuyó y sí empezó a hacer ahorita lo vemos, ¿no? 15 comentarios. Y tenemos el otro extremo, ¿no? Sí, tenemos a aquella persona que creo que la que menos tuvo fueron tres comentarios nada más. ¿Sí? Ya después uno se pone a ver si tuvo problemas de conexión, etcétera. Y si no, a lo mejor es alguien que pues, necesitamos apoyarlo un poquito más en este sentido, ¿no? Ok. Entonces ahora sí, vamos a ver. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ahorita ya vimos un par de cosas que podríamos hacer. Sí. Vamos bien. Ok, entonces se los voy a enseñar. Sí, para entrar a Perusol es www.perusol.com. Que ahorita les paso. Ah, es más, de una vez les paso la línea. Y me dijeron del video. El video, les voy a pasar la liga a la presentación y en la presentación viene el video. Ahorita se los paso. Perusol.com. Ahí está. Oye, una pregunta, Armando. Dime. Yo me inscribí ayer, pero no reconocen mi correo y de alguna manera pido que lo recupere, ¿no? O sea, me vuelvo a inscribir, no sé, bueno. ¿Puedes usar otro? Sí, tengo varios correos. Tengo varios, pero quise utilizar el de Libero, ¿no? Entonces. Ah, para reconocer como que eras profesor. Lo pusiste que te reconociera como profesor. Sí, sí. Sí, yo usé el mío también. De hecho, yo tengo de alto dada con el mío. A ver, inténtalo otra vez. Ok, ahorita lo veo. Sí, yo con ese grupo de 54 ninguno tuvo problema, pero siempre hay
Siempre hay casos que pasan aquí. De hecho, le voy a pedir, decir un par de cosas que les puede pasar en la plataforma, ¿no? Entonces, esta es la página www.perusol.com. Ahorita que los invite al grupo, voy a crear un grupo de cero y voy a insertar una lectura, un video, y voy a crear una tarea. Los voy a invitar a ese grupo y van a usar la dirección que les acabo de mandar, perusol.com. Como todo, van a crear un usuario con su correo electrónico, les va a pedir institución donde están trabajando, porque tienen que escoger si son estudiantes o profesores. Escogen profesor, buscan Universidad Iberoamericana, sale la de Ciudad de México y sale, creo que, no sé si Saltillo, Torreón, una de esas. La de Tijuana, ¿no? Creo que la de Tijuana, sí. Y una de esas, una de las otras, ¿sí? Y pues su correo institucional y ya los deja pasar, que ahí es creo que donde se atora esto, ¿no? Y ya que tengan eso, arriba les va a pedir configurar el grupo, arriba va a haber un botón que va a decir unirse al grupo y ahí van a meter la clave que les voy a dar. Pero primero les enseño cómo se ve y qué es lo que he hecho, ¿no? Y luego hacemos un pequeño ejercicio, ¿vale? Sí, por favor. Entonces, cuando ustedes entran, ¿sí? Esta es la pantalla principal. ¿Sí? Entra, esto obviamente les va a salir vacío. Toda esta parte de acá abajo va vacío. Y aquí tiene una serie de opciones. Crear un curso, copiar un curso de a lo mejor de un semestre a otro, inscribirse a un curso con su código profesor. En el caso de alumnos, con el código que les mande su profesor, ustedes se los van a mandar a alumnos. Pueden crear un club para crear una discusión informal con amigos. Y algo muy interesante es que permite consultar catálogos de editoriales que tengan acuerdo, pues aquí sería a través de la biblioteca. Entonces, sería interesante poder tener a alguien de aquí en la biblioteca que pudiéramos tener acceso a través de Perusol a lecturas que pudieran electrónico que estuvieran estar en la biblioteca. ¿Vale? Vamos a entrar a esto para que vean un poquito cómo se ve. O si, por ejemplo, con mi alumno yo compré libros, pues aquí puedo ver qué libros tengo, ¿sí? en mi biblioteca. ¿Okay? Entonces aquí abajo tengo mis cursos y puedo archivar los cursos. Los cursos se archivan ya sea que dé yo la instrucción o cuando pase la fecha de cierre de mi curso y automáticamente lo manda a cursos archivados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo hago esto y déjenme ver, por ejemplo, en la UNAM doy una materia que se llama Tecnología de Seriales, ¿sí? Ahí tengo 50, mira, aquí tengo 52 estudiantes, voy a entrar aquí. Tayana, tenías un comentario o querías comentar algo. Creo que ya no voy yo. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí, ¿sí? Va a salir en blanco en el caso de ustedes y los va a pasar automáticamente aquí a este punto que dice Get Start. ¿Sí? Me va a dar los pasos, invita a tus alumnos, escoge las lecturas y crea tareas, ¿no? Y aquí en donde dice invita a tus alumnos va a salir un código que va a crear el software y este código es el que ustedes van a compartir con sus alumnos, ¿vale? Se los va a crear el software, ¿sí? Aquí les da una pequeña bienvenida y un poquito de pues en qué consiste, ¿no? Ok, entonces voy a irme a documentos, ¿sí? Aquí nada más en este curso tengo uno, pero por ejemplo me voy a pasar a otro. Por ejemplo este. ¿Cómo subes documentos ahí? Ahorita les digo. Nada más para enseñarles cómo se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en documentos puedo tener artículos, puedo tener videos, incluso hasta presentaciones, o sea, PowerPoints, o ligas a páginas de internet, ¿sí? Entonces, creo yo puedo ir de uno en uno, o sea, conforme va avanzando el semestre, o si yo ya sé qué es lo que voy a entrar, con qué voy a trabajar en todo el semestre, puedo subir todo el material y después ir creando las,
y creando las tareas, ¿vale? Entonces, aquí está este menú y aquí viene el apartado de tareas, ¿sí? Se los enseño. Entonces, me voy a ir a... Aquí ya tenía aquí. Este fue de este semestre. Y aquí, por ejemplo, le subí un video sobre una plática TED sobre el desperdicio de alimentos, ¿vale? Pues la idea de aquí viene la tarea, viene esta parte de aquí, que son las instrucciones, esto lo hacen ustedes, ¿sí? Suben el material y aquí les va a salir a sus alumnos las instrucciones de qué es lo que quieren que haga. Ve todo el texto de Tristan Stewart, bla, bla, bla. Y reflexiona sobre los siguientes puntos. En tu casa consideras que hay desperdicio de alimentos, hay acciones en casa para reducirlo y cómo podrías aportar a solucionar este problema en tu ámbito como profesional. Yo normalmente, por ejemplo, normalmente no lo conocen y les pongo esta liga, ¿no? Lee la página tutorial para que te familiarices cómo introducir comentarios en el punto del video usando la plataforma Pedusol. Y, por ejemplo, aquí lo que les pedimos... Selecciona mínimo 3 puntos durante la duración del video, donde introduzcas comentarios o reflexiones, guiándote por estas preguntas y el contenido del video. Puedes añadir los comentarios adicionales que desees. Asimismo, emite comentarios al menos a 2 de tus compañeros. Se te evaluará conforme a la distribución, número y calidad de los comentarios que emitas, tanto directos como de contribución a tus compañeros, de acuerdo a la rúbrica correspondiente. ¿Sí? Y aquí ya tengo 134, de hecho más, porque este sigue. Aquí lo interesante es que ya acabó la actividad y se lo dejé abierto. Le dije, bueno, si quieren, tienen acceso al video, pueden seguir emitiendo sus opiniones y demás. Y hay algunos que siguen emitiendo todavía opiniones al respecto. Y aquí les va a salir cuántos no han leído ustedes, ¿no? Aquí está el menú específico de la tarea. Y aquí abajo, este sí lo hice con evaluación, ¿sí? Nada más para tener una idea de cómo se ve. Aquí les puede dar un resumen de cómo los va evaluando automáticamente con el algoritmo que tiene, ¿sí? Entonces van pudiendo ver quiénes, por ejemplo, si hicieron una lectura según el algoritmo más significativa, tienen una lectura un poquito menos significativa y a lo mejor algunos que pues lo leyeron más superficialmente, ¿no? Les da una idea de, en promedio, cuánto se tardaron en hacer la lectura o en ver el video, porque a lo mejor, y muy probablemente a lo mejor no lo van a leer de una sentada, ¿no? A lo mejor se van a tomar como que depende cada uno varios momentos para leerlo y lo va sumando. Y los alumnos también pueden votar, y ustedes como profesores también, aquellas anotaciones como los likes, que les pareció muy significativo y le dieron un like. Y entonces sale aquí, ¿no? Y aquí abajo le sale quiénes han sido los alumnos más activos, ¿sí? En este caso los que han hecho más comentarios, ¿no? Entonces aquí pueden, es lo que les decía, esta chica, Marían, por ejemplo, hizo 15 comentarios, Karen hizo 10 comentarios de 5 que le había pedido, ¿no? Y pueden ver más hacia abajo, ¿sí? Si se meten con una cuenta de, sus alumnos se meten con una cuenta, parece que es de Gmail o en algún, o esas, alguna otra, Yahoo o lo demás, en la cual tiene una foto, jala la foto. Entonces pueden también tener aquí una visión de quién es, ¿no? ¿Vale? Entonces, voy a entrar a la tarea para que la vean y ahorita entramos a configuración. Dispensa una pregunta. Dime. Las evaluaciones que obtenga, gracias, las evaluaciones que genera con su propio algoritmo, el Perusal, ¿se pueden enlazar a Brightspace para que pasen automáticamente a Brightspace? Tienes que hablar con la gente de Brightspace. No creo ahorita, porque o sea, lo tenemos a nivel de presentárselos para que lo usen independientemente. Pero sí tiene la capacidad de... está diseñado para que, por lo menos los videos y los blogs que he leído de la aplicación... En algunas universidades sí está ligado al LMS de la universidad y sí se pasa directamente al LMS. No en el caso ahorita como está en la Ibero, pero sí se puede hacer. ¿Vale? Muchas gracias.
Entonces, lo voy a abrir. Digo, este es un resumen. De entrada pueden ver pues ya información sobre la tarea en sí, ¿no? Entonces la voy a abrir. Del lado izquierdo, como dice en el video, saldría quiénes están conectados en ese momento en la lectura, ¿no? Y de nuevo, cuando los alumnos entran, les va a salir este cuadrito de la derecha que son las, vuelven a aparecer las instrucciones. ¿Sale? Entonces no se escapan de las instrucciones, ¿no? Entonces lo voy a cerrar. ¿Sí? Y aquí viene un menú. Sí, por ejemplo, aquí, ¿sí? Yo puedo ver la conversación actual. Abajito que vienen varios globitos, puedo ver una lista de todas las, los comentarios y las conversaciones. ¿Sí? Puedo ver una lista de los comentarios destacados, que ustedes que le ponen like o le ponen estrellita. Si hay alguna notificación, por ejemplo, aquí notificación saldría si alguien comentó, por ejemplo, yo como profesor o como alumno hago un comentario y alguien me contesta ese comentario, me sale aquí una notificación que alguien me contestó y me dice dónde está. Puedo poner marcadores o puedo hacer notas, ¿sí? Que no van a salir en el comentario, sino son notas que yo hago pues a mí mismo, ¿no? Aquí podría, ejemplo, podría, sería como mi bitácora o mi un cuadernillo, conforme lo que voy viendo, pues voy haciendo notas para ver qué es lo que voy a abordar, como decía, creo que era Mari Carmen, o no creo quién era, ¿Con qué pregunta voy a abrir la siguiente sesión, ya que una vez que vieron el video en este caso, o la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a ir a todas las conversaciones y me voy a meter, por ejemplo, en esta que tiene 4 conversaciones. Me meto aquí. Y estos puntitos de aquí, este es el video, y esta es la duración del video. Cada uno, pues, se distribuyó tan así los comentarios. Cada puntito representa al menos un comentario de uno de mis alumnos. Cada puntito aquí. ¿Sí? Y esa conversación que yo seleccioné está en este punto. Si ponen su cursor ahí, pueden ver quién hizo el comentario ahí y al principio, ¿no? De su comentario. Y ya aquí me está diciendo que tuvo 3 respuestas. Entonces, por ejemplo, miren. En mi casa se desperdicia alimentos, cuando a uno le gusta una comida, pues se queda, ta, ta, ta. Y lo que va reflexionando, y aquí me dice quién lo hace. ¿Sí? Y aquí abajo, ya. Y aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, Saraí le respondió a Luis, este comentario, ¿no? Estoy de acuerdo con la parte de mostrar imágenes, así haríamos conciencia, bla, bla, y hasta le deja una dirección, ¿no? En este caso creo que es un post de Facebook, ¿no? Aquí pueden ustedes añadir estrellitas. O pueden también copiar ese comentario al portapapeles. A lo mejor, en mi caso, como profesor, lo copio al portapapeles. Y para a lo mejor ese comentario en específico lo voy a abordar en la clase. Yo, por ejemplo, dice, sí, una campaña de publicidad que realmente impacta a las personas, contestó el chico, y yo a él lo contesté, muy buena idea, ¿no? Y, por ejemplo, Luis le gustó mi comentario y le dice que le ayudó, ¿no? Entonces, es como juntar un poquito esta parte de la lectura, o de ver en este caso el video, con lo que hacen los chicos en las redes sociales, que están muy habituados a eso, ¿no? Y entonces compaginar esos dos. La idea es que la lectura, como decía ahí, en vez de hacerla en solitario, yo puedo configurarla que sea en solitario, ¿no? En vez de que sea en solitario, ellos mismos, ¿sí? Se retroalimenten o se comenten. Por eso, por ejemplo, en el video dice, y los dejas. Porque nosotros entonces vamos viendo aquí patrones y vamos viendo
que es lo que ellos están comentando, y a lo mejor podemos tomar cosas, ¿no? Hasta abajo va siempre a aparecer este cuadro en el cual yo puedo añadir un comentario y esta barra de aquí arriba es, yo le puedo dar a ese comentario, no únicamente podrías introducir el texto, sino le puedo dar este formato. Puedo añadir emojis, puedo añadir fragmento de código, imágenes, una liga o una liga a un video, ¿sí? O si quiero emitir una opinión en forma anónima, pues viene este botón también aquí, ¿sí? Que la idea no es que lo hagan en forma anónima, ¿no? Sino que salgan sus nombres para que nosotros podamos saber quién hace los comentarios, ¿no? Por ejemplo, esta es una. Ya sea que me mueva con el navegador de este del lado derecho o me mueva aquí. Por ejemplo, este tiene una respuesta. Este tiene, de Daniela Chávez, tiene dos. Y todo se va a mostrar del lado derecho. Sí. Me lleva a la parte del video donde se hizo el comentario y yo puedo ir ahí viendo comentarios. Por ejemplo, este ya le hice un comentario más largo a Daniela, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Ya se les van ocurriendo ideas de qué podrían hacer con esto? Por aquí la pregunta es, ¿cómo configuro todo eso? ¿Qué piensan? Yo tengo una pregunta. A ver, ahí tienes los resultados de las conversaciones o de los comentarios que han hecho los alumnos. Pero tú, ¿cómo los estás evaluando ahí mismo? ¿Sí me escuchas? ¿Armando? Nosotros sí, pero Armando no está. Creo que Armando está. Creo que Armando se salió cuando quitó la pantalla. Exacto. Creo que se desconectó, sí. ¿Ustedes entienden mi pregunta? Es decir, ¿hay algún momento en la plataforma que se puede evaluar lo que se dice? O sea, que yo lo voy leyendo y le voy evaluando según mi rúbrica, ¿no? ¿Verdad? Se supone que la grafiquita que puso al final, ¿no? Es como va evaluando. Ok, a ver, ahorita entonces, ¿qué nos dice? Puedes como poner un like, ¿no? Yo creo, como un comentario. Sí, pero no creo que haya como para ponerle una calificación, ¿no? Exacto. Y haz de cuenta, si la lectura era de 2 puntos o de 5 puntos, no sé. Bueno, el video, si lo viste y estuviste presente, pues le vas a evaluar algo, ¿no? Mientras no sean datos concretos, no puedes evaluarlo así tan objetivamente. Ajá, sí, claro. Creo que la gráfica que mostró en un inicio, lo que califica o evalúa es la calidad de si viste todo el video o hiciste toda la lectura. Según yo entiendo. Entonces va poniendo en verde si realmente tomas varios elementos de la lectura y que se vea, entre comillas, que está considerada la totalidad de la lectura. Eso es lo que yo entendí. Pero... yo creo que es como para que lean o vean artículos o videos, pero no necesariamente como para calificarlos como muy precisamente, ¿no? Como con un número. Uh-huh. Eso es lo que creo que para eso sirve la herramienta, hasta ahorita. Pero de alguna manera es participación, ¿no? O sea, perdón. Exacto. Perdón, me desconecté. A ver, ahora sí. Bienvenido.
A ver, ¿qué me comentaban? Qué bueno que estuvieron conversando mientras me... Nada, que si he dado esta participación en, de comentarios en un video, ¿se puede evaluar? Sí. ¿A preguntas o comentas? No sé. Los comentarios o las preguntas que hacen ellos. ¿Tu pregunta es cómo evaluarlos? Ajá. Ah, ahorita les enseño. A ver, nada más déjenme volver a compartir esta parte de aquí. Es que eso de que... Ah, creo que sí estoy. A ver, porque no alcanzo a... Quiero compartir, pero creo que me la quito. Es que ya no me sale la opción de que meta la clave para compartir. ¿O tendré que salir y entrar otra vez? ¿O qué? Espérenme tantito. ¿Dónde estás? A ver, voy a salir rápido y voy a entrar otra vez. Que no me deja meterla para... Está bien. Qué gusto verte aquí, Eduardo. También a mí. Creo que ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, ¿no? Ahí en el gimnasio. Extraño el gimnasio. Sí, ya. Sí, se extrañan muchas cosas de allá, ¿no? Muchas. Digo, sobre todo a los amigos, compañeros y pues, todo lo presencial, todo lo que involucra lo presencial, ¿no? Sí, claro, claro. Yo extraño el taller, como yo soy mucho más práctico. Claro. Oye, ¿pero van a entrar los talleres o no? No creo, o sea, yo creo que hasta que no pongan el semáforo verde, o ahora que están diciendo que van a vacunar a todos los docentes, que a lo mejor nos toca a nosotros, entonces, pues a ver, ¿no? A ver cómo está el siguiente semestre, qué es lo que abren o si lo abren completamente. Ha sido para ustedes también, ¿eh? Más para ustedes, creo yo. Sí. ¿Sabes qué? Me dicen que han hecho varias modificaciones arquitectónicas. O sea, que han abierto ventanas más grandes y todo eso, ¿no? Exacto. Eso, cerrado. Sí, sí. Cerrado ventanas también, me dijeron. ¿También? No me digas. Eso no está bien. Al contrario, tiene que haber mucha ventilación, ¿no? Mucha circulación de aire. Mucha ventilación. A mí también me dijeron que habían abierto ventanas. Corredizas. No nada más las ventilitas de los salones, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Eso creo que sí sería un punto a favor. Sí, ojalá. Sí, hay muchas modificaciones que tendría que haber hecho, ¿eh? Como para que también se pueda trabajar a distancia y todo eso. Bueno, o sea, a distancia más bien. Vamos a regresar a una nueva universidad. Sí. Pues no sé ustedes, pero yo creo... ¿Eh? ¿No se les ha hecho este semestre ya más cansado? Ay, sí, claro. Sí. La acumulación, sí. Veo a los alumnos también ya más cansados. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Me dio de baja una alumna en un grupo de 18. La mayoría quedó ahí, pero ella me dijo, francamente, no puedo aprender en línea. O sea, no puedo. Y pues yo me dijo, cuando la universidad esté presencial, regreso. Bueno. Eso es fe. Pues sí. ¿Qué ibas a decir? Sí, no sé ustedes, pero yo creo que habría que hacer... Obviamente van a haber modificaciones en la estructura, los planes de estudio y demás, pero debería ser algo híbrido en mi caso. En mi caso sí me funciona parte a distancia y parte presencial, pero no claro, todo claro. Presencial. O sea. Sí, eso dijo ayer la vicerrectora, ¿eh? Sí. En la presentación de los nuevos planes de estudio. Y ventajas para todos, ¿no? O sea, incluso claro. Incluso en ellos, ¿no? En cuanto a gastos
de instalación y demás. Hay alumnos que para trasladarse hacen 3 horas. Es muchísimo. Entonces yo creo que también a ellos, para ellos es un beneficio. Sí, claro. A quienes vienen de Toluca, así como, ¿no?, los alumnos, también los maestros. Claro, claro. Sí. Norte, ese constituyente, sí. No, bueno, sí. Pero ¿saben qué? Que aparte hemos adquirido grandes habilidades digitales, ¿no? Ay, que nunca pensamos que no se pueden quedar ya nada más en, y cuando regresemos ya se olvidan, sino se tiene que aprovechar. Claro. Sí, eso fue un gusto. Iniciando el semestre pasado, para mí sí fue una satisfacción ponerme las pilas para aplicar varios de los programas. Sí. Pues yo creo que para todos ha sido un reto, ¿no? Pero un reto contra el tiempo. Un reto contra el tiempo, sí. ¿No? En todos sentidos. Fíjate, Mari Carmen, que yo en alguna revista leí que decía, bueno, eso, y todo el mundo decimos, de un día para otro nos mandaron, pero pues, si ya teníamos 2 meses en China viviendo esto, como que empezamos que no nos iba a llegar, ¿no? Como que a nosotros, ¿por qué? Y sí, pues nos llegó como a todo el mundo. Pero no, sí, una de las enseñanzas fue que a veces crees que las cosas son muy difíciles y por eso no le entras, ¿no? A lo mejor dar permanentemente clases en línea. Y me di cuenta que, pues sí, uno tiene esta capacidad de adaptación mucho más rápida o inmediata que lo que uno piensa. Que requiere de un gran esfuerzo, sí, de mucho más concentración y todo. Pero de que se pudo hacer, ¿no? Entonces eso... Creo sí, que sí, fue muy valioso. Sí, muy valioso. 13 meses sí, ya, ¿no? Llevamos así. Todo el mundo está cansado. Todo el mundo estamos cansados, ¿eh? Sí, estamos cansados, sí. No me digas. No sé si que se quedó en el limbo de... Armando. Sí. Es que cuando tú te saliste de la sesión, María del Carmen quedó como anfitrión. Y ella es la que tiene que dar los permisos. Me daste, básicamente me daste. Claro. A ver, ¿qué quieres que haga? Dime, Armando. Dame permiso para. Ponme como confitrión. Espérame tantito, pero eso, ¿dónde te lo doy? Ahí, donde dice compartir. En donde dice compartir. Como si fueras a compartir pantalla. Ah, ya, como si fuera a compartir. Ah, sí, es cierto. Y ahí. Mira, el tercer, creo que es el tercer rubro. Sí, que habilites a todos. Claro, destacar a todos. No, ¿cómo? No. O selecciona el nombre maestra de Armando. De Armando, ajá, sí. Y dele nombrar como confitrión. Sí. Ah, ya. Esperen, entonces, mejor. Es ley de Murphy, sí, si algo puede salir mal. Hacer sal en tu clase. Sí. Ah, ya está. Ya eres. Ya eres. Ya estamos, ¿sí? Adiós. A ver, entonces. ¿Para dónde me quedé? Espérame tantito. En el video, ¿no? Ah, estamos en Perusol. Los comentarios, y Carmen preguntaba sobre cómo evaluar en esta plataforma. Ah, sí, ahorita voy. Ah, aquí está. Vale. Les voy a enseñar. La evaluación que hace Perusol, o sea, el algoritmo, creo que sirve, les da una idea de más o menos por dónde andan nuestros alumnos en términos, si usando el algoritmo que trae Perusol. O sea, podemos identificar, y sí coincide bien, ¿eh? Aquellos alumnos que sí han hecho un trabajo de reflexionar, a lo mejor por la longitud de sus comentarios, entonces los califica un poco mejor, porque también evalúa en el algoritmo cómo están distribuidos los comentarios a lo largo del documento. ¿Sí? Entonces puede, y eso impacta en su evaluación que pone Perusol. Si nada más leyeron una parte, la lectura se enfocó lo más común al principio, o a lo mejor se fue hasta, leyó un poquito del principio y se fue hasta el final. ¿Sí? Entonces, si ve que están más o menos distribuidos sus comentarios, eso les contribuye a su calificación. Entonces, también nos da una idea en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahorita les enseño
¿Ustedes conocen Slack? No. No. Es una... No. Bueno, acá, a lo mejor en Levero no lo usamos, pero si ustedes dan clase en otro lado que a lo mejor no tiene un LMS, en la UNAM no tenemos un LMS institucional. Entonces yo lo que uso es esto. Es como un WhatsApp, pero no usa el teléfono si no usa su correo, cuenta de correo electrónico. Y adentro de Slack yo puedo crear canales. Le llama canales, pero son subgrupos. Entonces, en vez de andar creando 1,000 grupos en WhatsApp, dentro de un mismo grupo que tengo aquí en Slack, yo puedo ir creando canales. Que pueden ser equipos, pueden ser tareas, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Esperar. Creo que mi internet es el que me está jugando malas pasadas. Ahí está. Déjame ver entonces. Ya te estaba pensando, pues puedo aprovechar la plataforma, les grabo el video de del curso y que ustedes hicieran preguntas a través de la plataforma. Esa sería otra. Y eso sería práctico, ¿eh? Sí. Además, lo podemos intentar. Ahí estás, a ver. Ok. Espérame tantito. Bueno, voy a dejar que cargue aquí, porque parece que hay una conexión con esto. Y si quieren, empiezo con la parte de configuración. Pero sí tengo una rúbrica de cómo calificar esto, ¿no? Entonces voy a dejarlo cargando y ahorita se las enseño. De todos modos, si me ayudan, para nada pidiendo el correo de allá en la DAMET, si me ayudan a poner en el chat sus correos, y les mando la liga a la presentación para que vean el video de Perusol, que me lo preguntaron hace rato, ¿no? Por favor, mientras veo aquí qué onda. Ok. Entonces, voy a pasar a la parte de configuración. Me voy a inicio. Mis cursos y clubes. Y le voy a dar crear un curso. Quiero crear un curso para que los estudiantes accedan directamente. O mire, lo que me preguntaban, o quiero crear un curso integrado con el LMS de la institución. ¿Sí? Pero para hacer esto, pues tengo que tener apoyo de, en este caso, de Brightspace, o de la DMF, en el caso de Brightspace, para que yo pueda hacer lo segundo. Entonces, lo que normalmente va a pasar es la primera opción. ¿Sí? Le doy el nombre al curso. Por ejemplo, le puedo poner Perusol Ibero del 16 de abril del 21. Aquí es donde me dice institución. A ver, déjame ponerle. Universidad. Ahí está. Selecciono Universidad Americana Ciudad de México, o bueno, donde ustedes estén. Les pide una disciplina. Bueno, aquí ponen en dónde estaría, ¿no? Por ejemplo, arquitectura. Fecha del inicio del curso. O sea, a lo mejor le puedo decir, ¿sabes qué? Inició por ahí el 1 de febrero. Iba a terminar... ¿Cuándo terminamos? Mayo 13. ¿Mayo qué? Mayo 13. ¿Tres? 13. Ah, entonces por acá, ¿no? 13 o 15, por ahí. Bueno, le voy a poner 14. ¿Cuántos alumnos espero? Un estimado, le voy a dejar en 20. Aquí está interesante. Ustedes pueden fijar aquí, pueden hacer equipos, que Perusol haga equipos de lectura. Y eso les va a ayudar un montón.
Sí, en vez de que tengan, por ejemplo, en mi caso, en vez de tener los 54 opinando para todos, lo que hice es que es como el ejercicio que nos dejábamos llegar al profesor, a ver, hagan equipos de 3 o de 4 y pónganse a leer esto. Entonces, eso lo puede hacer este Perusol y lo hace automáticamente. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a, quiero que Perusol haga equipos de 4 o haga equipos de 3. Los asigne al azar. Y cada tarea, si lo dejo así para todo el para todo este grupo, cada vez que yo hago un ejercicio, Perusol va a acomodar a los estudiantes al azar en equipos de este número. Si yo tengo la tarea 1, hace un equipo. Si tengo la tarea 2, vuelve a hacer el equipo, o sea, no necesariamente repite. Hay una opción en que ustedes pueden asignar, si quieren, desde el principio, si hacen equipos desde el principio, pueden asignar pueden ustedes formar equipos, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es, lo voy a meter a todos. Somos, voy a poder poner 15. Somos un grupo chiquito, entonces que todos entren en un solo equipo. Perdón, Armando. Dime. Entonces, él lo hace, o sea, Perusa lo hace aleatoriamente. Uh-huh. Y si no le das la instrucción, siempre va a ser diferente equipo. Sí. Okay, yo, por ejemplo, eso hago. Con la idea de que los chicos hagan equipos con distinta gente a lo largo del semestre. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, así lo hago ahorita en el grupo que tengo. Hago, no solamente aquí, se lo hago en otras actividades. Y el proyecto final, ahí sí es un solo equipo. Sí, es un solo equipo. Para esas actividades en que es al azar, aquí es donde yo le meto, en el grupo este que tengo en 54, le pongo equipos de 4. Y cada actividad hace un equipo distinto. ¿Vale? ¿Puedo ver catálogo de títulos disponibles? ¿Sí? Por ejemplo, puedo buscar, le dije catálogo de títulos disponibles y le digo, ¿sabes qué? Busca los de este editor. Gracias. Y puedo buscar por título, o puedo buscar lo más común y lo más fácil, yo creo que sería por ISBN. ¿Sí? Me saca la lista de los libros que están dados de alta o que puedo yo accesar a través de Perusol. Obviamente esto sería a través de la biblioteca. Y aquí pueden dar de alta el libro que ustedes ven, el libro que se va a usar para el curso, ¿no? Si no está en el catálogo, aquí dice solicitar un título que no esté en el catálogo. Entonces le dicen a Perusol que quieren usar un libro y bueno, ver opciones que tienen para que lo puedan usar. Lo más común es yo subiré mis propios documentos. Uh-huh. Podrá subir sus propios documentos después de crear el curso. Le doy guardar cambios. Uh-huh. Ahí está. Okay. Entonces voy a copiar el código de acceso. Y se los voy a pasar. Ahorita todavía no hagan nada. Ya se los pasé. ¿Vale? Entonces, ahorita mientras configuro, pueden entrar a Perusol, crean su cuenta de profesor, y bueno, responden las preguntas que les va a dar, y va a ver arriba la opción de unirse a un curso, y ahí es donde van a meter este código. ¿Okay? Entonces ya estoy aquí. Entonces, lo más común, esto por ejemplo lo haría yo antes de empezar las clases. Me meto a documentos y yo puedo añadir libro de texto en el catálogo que acabamos ahorita de ver. Puedo añadir una página web. ¿Sí? Puedo ligar Perusol con mi cuenta de Dropbox. O a lo mejor lo más común va a ser de mi mismo ordenador que yo suba algún documento o que jale materiales de otro curso. Esto es muy útil, ¿sí? Para no andar metiendo todo de nuevo una vez. Puedo subir un video, que esta es la opción que yo usé en el ejemplo que les acabo de mostrar, o un podcast, etcétera, etcétera, ¿sale? Voy a importar, por ejemplo. Perdón, Armando. Esos materiales que tienes aquí en el siguiente semestre, digamos, si los quiero volver a usar, ¿se guardan o los puedo yo, como en el Brightspace, transferir de un curso a otro? Sí, estarían aquí en esta opción, materiales de otro curso. Ah, de hecho, sí, eso es lo que voy a hacer ahorita.
Gracias por sus correos, ahí les voy a mandar. Entonces, materiales de otro curso. Puedo, por ejemplo, si un profesor les quiere compartir su material, les manda el código y ustedes utilizan el código. O uso uno de mis cursos, por ejemplo, corjalo. Este, de habilidades digitales, solo tengo uno y aquí me va a salir los documentos que estamos dados de alta. En este solo había este. Puedo importar también, así como en Brightspace, fechas límite, los comentarios del profesor del curso antiguo al nuevo y toda la configuración del curso. Lo puedo jalar. Normalmente, pues estos van a ir cambiando, ¿no? Entonces lo dejo esto sin seleccionar y le doy guardar cambios. Ahí está. Sí, entonces esto lo jalé de un curso. Voy a meter de TCU, que lo di el lunes y el martes, y les puse esta lectura. Y lo que hice fue jalarlo hacia nuestro curso de hoy. Por ejemplo, si lo quiero hacer, quiero añadir un documento a mi ordenador, selecciono aquí. Vamos a suponer... Este es un PDF y ya lo está subiendo, así de fácil. Dispensa, tengo una duda sobre las cuentas. Ajá. Tú comentabas que se podía acceder a través de una cuenta de Gmail y que iba a tomar ciertos perfiles, ¿no? Ciertos datos del perfil. Tu foto. Ajá. ¿Hay algún beneficio por darse de alta con el correo de la Ibero? No sé, que a lo mejor al considerar una institución educativa tengamos más espacio o alguna otra ventaja. Ajá, otra ventaja. ¿Como profesor? Sí. ¿O como? Sí, no, como profesor. No, ninguna. Ninguna. Lo hacen, yo creo que a nivel de ellos llevar un registro, podría ser de qué tipo de profesoras están entrando, ¿no? Y de dónde son. Por ejemplo, estas preguntas que nos hacen de dónde, de qué universidad eres, qué tipo de disciplina estás, etcétera, etcétera. Es como para fines estadísticos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto dependiendo de la velocidad. Perdón, y tú, por ejemplo, que tienes dos universidades, ¿compartes la misma cuenta para las dos? Sí, o haces una cuenta para cada una. Ahorita yo la tengo para las dos. Ellos no ven, de hecho, mi cuenta ni nada, entonces... Digo, mis alumnos, ¿no? Muchas Pero gracias. Sí, depende cómo lo quieras organizar, ¿no? Depende cómo lo quieras organizar. Ahora lo que voy es que si tú no le das acceso, los de la Ibero no ven mis grupos de la UNAM, ni los de la UNAM ven los de la Ibero. Pero tienes razón, si quieres tenerlo más ordenado, podrías tener dos cuentas. Uno para, en mi caso, uno de la UNAM y otro para la Ibero, ¿no? Pero puedes tenerlos en uno mismo, ¿eh? Sin ningún problema. Ok. Entonces, ya está aquí. ¿Cómo voy a hacer? Ah, mira, y jaló hasta la tarea. ¿Sí? Jaló el documento y jaló también la tarea asociada al documento. ¿Cómo sé? En esta tarea, del apartado de tareas, aquí dice fake news, esa es la configuración de la tarea. Lo que voy a hacer es... Perdón. Aquí en tareas. La voy a borrar para que vean cómo se configura. Ok. Borra la tarea, pero no se borra el documento. Sí, lo maneja distinto. Entonces, tengo mis documentos. Esos documentos pueden no estar asociados a una tarea. Y al momento en que yo deje una tarea, pues me va a dejar aquí. ¿Sale? Entonces, aquí puedo tener listados todos mis documentos, meter una página web, meter un video, etcétera. En tareas, le voy a decir añadir tarea. Entonces me dice, ¿cuál es la tarea? ¿Qué documento vas a usar para la tarea? Ah, pues, ¿sabes qué? Voy a usar esta. ¿Sí? De hecho, se los voy a invitar y les voy a invitar que en el transcurso, ahí cuando tengan tiempo de la semana que viene, se metan, comenten,
hagan comentarios respecto al material y hagan comentarios con a sus demás compañeros profesores que estamos aquí, para que vean cómo funciona, para ver cómo funciona, ¿no? Puedo yo decirle que aquí rango asigna leer todo el documento o que nada más lean una porción. Por ejemplo, pueden poner, a un grupo le puse una revista, un ejemplar de la revista del consumidor, pero asigné solo el rango de páginas que tenían que ver con etiquetado de alimentos. Entonces también pueden hacer eso, especialmente en en PDF. Aquí les voy a dejar todo. ¿Sí? Asignar todo el documento. Y aquí abajo les va diciendo, siguiente paso. Dime, Laura Elena. Armando, en el grupo que vas a crear, de cualquier forma nos metemos a la página como profesores, pero ya no entramos a crear un grupo. Arriba dice unirse a un grupo, uh-huh. Unirse a un curso, y ahí metes la clave que les pasé. Ok, va. Uh-huh. Gracias. Nombre de la asignación, para ponerle tarea 1, fake news. ¿No? Aquí vendrían las instrucciones a los estudiantes, lee todo el documento y le ponen todas las instrucciones, que es lo que yo les di, ¿no? ¿Puede ser ahí la rúbrica? Sí, lo añades, fíjate, como imagen, es lo más fácil. O pones la liga al documento donde venga la rúbrica. O lo que puedes hacer es, haces una actividad en Brightspace y en la actividad pone la rúbrica y en esa Brightspace les pones la clave para que accesen Perusol. ¿No? También gracias. Puedes hacerlo así. Gracias. Pusimos de cuándo a cuándo es mi curso, pero aquí yo pongo de cuándo a cuándo pueden mis alumnos ver la actividad. Entonces les digo, ¿sabes qué? Desde el día de hoy pueden ver actividad. ¿Sí? Si dejan este siguiente en blanco, todos van a ver la tarea, o ustedes pueden seleccionar si van a asignar esta tarea en específico a alguien. ¿Sí? El clásico ¿me puede dejar una tarea para subir? Por ejemplo. O asignas distintas tareas, ¿no? ¿Y estas tareas pueden también seleccionarse por equipo o, establecerse por equipo? Sí, por ejemplo, aquí lo que podrías hacer es, a lo mejor tienes 4 equipos y son 4 documentos distintos. Me estoy imaginando, Y entonces dice aquí, a ver, este documento, esta tarea va a ser asignado a tal, a tal, a tal y a tal. Uh-huh. Y haces otra tarea, para tal, 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 tal. Sí, puedes hacer eso. Y tú como profesor puedes ver todo. Uh-huh. Excelente, gracias. Aquí ustedes pueden poner si la tarea, si los comentarios y todo lo demás es anónimo. O sea, que hagan comentarios, pero no salga quién los hace. Que yo no creo. Bueno, yo no lo he usado y no sé para qué lo haría. Puede haber una opción así. Si la tarea es opcional y si eso no lo dejan seleccionado, pues la tarea es obligatoria, ¿no? Sí, ya se pueden unir, sí. Y aquí, si lo ponen aquí, les dicen que si seleccionan esto, en Perusol, cuando se va acercando la fecha límite de que deben entregar la tarea, les manda un recordatorio a su correo. Ok, entonces, siguiente paso. Esta es la parte. Dime. Perdón, si se lo asignas por diferentes equipos, pero al final quieres un debate de todo lo que cada uno de los equipos revisaron, ¿también se puede? O sea, ¿de un equipo puede revisar lo que hizo otro? No. No, de hecho, cuando... digamos, aquí estoy poniendo la tarea a cada equipo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita la opción que tengo es una sola tarea para todo el grupo y le estoy diciendo que haga... equipos de 4, ellos solo van a ver los comentarios de ellos 4. No pueden ver los comentarios de los demás. Qué bueno que preguntaste. Gracias. Sí, eso pasa. Esa información ya la tendrías tú. Ahora, ¿quieres que todo el mundo vea todo? Haz el tamaño del equipo al tamaño del grupo. Y entonces ahí sí todos ven el de todos.
Nada más que se te hace un relajo dependiendo del tamaño del equipo. Imagínate de los 54 comentándole a todo mundo. Se hace un relajo. Sí. Aquí esta opción es para calificar. ¿Sí? Es bastante, bastante largo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden poner cuánto esperas tú, cuántos comentarios esperas tú que hagan, cuál es la calificación mínima. Califica, por ejemplo, cada vez que el estudiante abre la tarea, le pueden dar ciertos créditos. Cuánto del documento, si leen una mínima cantidad del documento, les das puntos. O sea, vienen varias cosas. ¿Esos puntos dónde los vas? Aquí con esto, mira. Aquí. Por ejemplo, si tú dices, a ver, cada vez que el alumno abre la tarea antes de la fecha límite, le va a dar 5% de la calificación. Uh-huh. Si tú no quieres que eso lo tome en cuenta, lo bajas a cero. Si en un momento dado ya pasó el límite, ya te lo marca como que ya no le puedes poner nada. Okay. Si todo esto entra en la parte de autocalificación, ¿eh? Uh-huh. Son bastantes opciones. ¿Sí? Esto sí se lo dejo mejor que lo. Pero yo lo uso sin esto, ¿eh? Sí. Bueno, lo pueden. Por ejemplo, yo la primera vez que lo usé, lo puse cuando los chicos están haciendo su calificación y lo terminan, no ven su calificación. Cuando acaba, yo puedo revisar la calificación y si yo decido que no lo vean, no lo van a ver. Y hay una opción que dice, les envío la calificación que sacaron, tú puedes decirle que sí. O sea, no forzosamente van a ver lo que Perusol, cómo los evalúa Perusol. Entonces, lo que yo he hecho es probar distintas combinaciones de esto, ¿sí? Para ver cómo califica Perusol. Todavía estoy batallando con eso, ¿eh? De ver cómo manejo estos porcentajes de tal manera que la calificación que me dé sea realmente representativa de lo que los alumnos están haciendo. Por eso no me he metido tanto en meterme a confiar completamente en lo que me diga Perusol. ¿Sí? Pero entonces tú lo haces también con porcentajes o cómo es. Hago, te digo que lo hago con una rúbrica. A ver. Ajá. Si ya salió. Aquí está. Lo hago con este ejercicio en específico que les mostré del video. Lo hice con esta rúbrica. Entonces les califiqué participaciones requeridas, relevancia de la participación, capacidad de análisis, calidad de las aportaciones, manejo del lenguaje y su interacción con otros participantes. ¿Sí? No sé si quieran que se las pase esta también. Sí, yo sí quisiera. Sí, entonces yo voy a copiar ese correo que me dejaron. ¿Perdón? Sí, yo también. Sí, se las subo, se las doy. Entonces, copio ahorita sus correos, les mando la liga a lo del video y les paso esta rúbrica también, ¿vale? Ok, entonces me regreso. Entonces, esto es cuestión de ir probando. Todavía sigo probando. Esta ya es la parte final, le doy guardar cambios. Ya está. ¿Sí? Entonces, ahorita si yo le doy a abrir. Ellos también pueden ver la rúbrica, ¿no? Bueno, esta rúbrica yo se las puse en Slack. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Libero yo se las pondría en se las pondría en Brightspace o en Teams. O aquí en documentos. Ellos sí pueden ver los documentos que hay. Aquí en documentos, se los pones en documentos y ahí lo pueden ver también. Perfecto. Dentro de Perusol. Uh-huh. Oye, este, por ejemplo, de Perusol, aquí, no lo va a integrar, ¿no sabes si lo va a integrar Teams?
No sé. ¿Este de quién? ¿Quién lo desarrolla? ¿Es Microsoft o...? No, este es de la Universidad de Harvard. Ah, sí, es verdad, es de Harvard. Es de Harvard, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para intentar un comentario, aquí está la opción de comentarios, ¿de acuerdo? Conversación actual. Digo, vamos a ver. Estoy leyendo, bla, 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 imaginando que soy un alumno. Digo, ah, ¿sabes qué? Esto, aquí tengo una pregunta. Lo selecciono y se me abre esta ventana. A ver, haga clic en los resultados. Espérame. Hago doble clic donde quiero poner el comentario y me abre la ventana. Entonces, ¿qué puedo entender sobre este concepto? No me quedó claro. Ahí. Y le doy submit. Y ya se me queda. Cuando ustedes entren, van a poder ver este comentario y pueden contestarlo. ¿Sale? Si ustedes quieren ver los comentarios, le dan en todas las conversaciones y aquí sale. Y así en todo. Así voy metiendo comentarios. Voy a regresarme, porque esto lo voy a dejar para que ustedes practiquen. ¿Sí? Voy a regresarme al curso de donde los chicos contestaron, los 54, para que vean. Por ejemplo, esta es la tarea. En la lista de estudiantes arriba, yo puedo ver, esta es como una bitácora de cada uno de mis alumnos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo ver a Alejandro, ¿sí?, su actividad, y puedo ver, si ya les dejé varias tareas, puedo seleccionar su actividad en cada una de las tareas, y por ejemplo aquí qué calificación sacó según el algoritmo de Pearsall. Por ejemplo, el precio de alimentos, ¿sí?, me indica su comentario, cuándo lo hizo, y un momento dado, creo que aquí en página no lo puse. No lo puse en página, pues porque es un video. Pero si es un archivo de Word, PDF, me indica en qué página hizo el comentario. Y yo puedo ver cada una de sus contribuciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo voy a distinguir las contribuciones propias y los comentarios a otros comentarios? ¿Sí? Este es un comentario directo que puso. ¿Cómo sé? Porque cuando él contribuye a otro comentario, sale esta flechita. Y así cada uno de ellos. Esa es una manera. Otra es... permíteme. Déjenme pasar aquí. Si en tareas no les sale lo que quieren ver, pueden darle en inicio. Y pueden darle en tareas. Y abajo hay un botón que dice análisis. Y aquí en análisis pueden ver, bueno, si lo dejan calificar, cómo está la distribución de las calificaciones. Esto es interesante, temporalización del envío de comentarios. Ustedes pueden ver cuándo ha sido que se han metido más a emitir comentarios. Típicamente cuando hacemos esto en vivo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Ya les decimos, a ver, les dejamos esta tarea. Tienen de aquí, hoy que es viernes, tienen de aquí al martes para leer. Ahorita en presencial no tenemos manera de checar cuándo leen, ¿no? Al último se va a ver todo el registro. Y se fijan que está aquí, ¿no? Sí, empezó desde acá. Sí, comentaron algunos. Este es el rango de, dependiendo del color, de qué tantos comentarios hay, ¿no? Miren, aquí, sí, el 15 de marzo. Sí, creo que la de abajo es la hora. Sí, la de abajo es la hora. La fecha límite era el 16 y el 15 de marzo fue cuando la mayoría se metió a se la metió a leer. Entonces también les da información en ese sentido y lo pueden descargar.
Y para tener como que una evaluación de la actividad, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Informe de la actividad del estudiante. Por ejemplo, este también está interesante. Me da una lista de cada uno de ellos, cuánto tiempo ha empleado para hacer la tarea. Visualización, cuánto de lectura activa, que está relacionado con cuando mete como anotaciones o comentarios, cuántas anotaciones ha hecho. Y bueno, esta es la parte de evaluación, ¿no? Aquí le saldría cómo lo va evaluando. Entonces, de una vista puedo tener aquí, por ejemplo, a esta chica, la que decíamos, Marian, es la que más ha contribuido. Está interesante también y también lo pueden descargar. ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? ¿Y este te da un promedio, ese último, el de informe? ¿De todo el grupo? De todo el grupo y de cada uno. Bueno, de cada uno, sí. De hecho, estaciones. Es que aquí, mira, creo que es esta, distribución de calificaciones. Aquí te da cómo se va distribuyendo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quiénes están en la calificación 2? ¿Quiénes están en la calificación 3? Y así sucesivamente. Está interesante. Aquí es qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? ¿Vale? Entonces, preguntas, comentarios, ¿qué les parece? Pues como todo, pienso yo que hay que practicarle para sí, hay que practicarlo. Dominar, porque déjame te digo, a lo mejor no lo usamos ahorita y lo usamos en verano, pero pues tendríamos que estar practicando para no llegar y decir, ay, ¿dónde estará tal cosa, no? O sea, es como Yo la primera vez que lo usé, lo usé con un ejercicio, ya no lo tengo aquí, lo usé con un ejercicio muy chiquito, haz de cuenta una lectura de un par de páginas. Ajá. Primero para que los chicos vieran cómo yo funcionaba, y otra para que los chicos también se fueran familiarizando. Uh-huh. Entonces, no les dije que lo iba a calificar, sino únicamente que quería ver su opinión al respecto en tal cosa. Dije, tienen de aquí a una semana para hacerlo. Funciona, ¿eh? Uh-huh. Y nada más que hay que ir probando cómo lo vas tú armando, ¿sí? Entonces, ya les di la clave. La idea es, ya se nos acabó el tiempo, mucho por lo que... Oye, yo te quería decir que ya me registré, pero me imagino que se activará hasta que tú no subas el correo para activarlo. No, ya está activado. Ah, ok. Entonces, porque ya tienen su usuario y si meten la clave, ya los deja entrar a esto. Ah, ok, perfecto. Entonces, déjenme ver, show previous assignment, tareas. Pero me hice bolas, ¿nosotros nos tenemos que dar de alta como profesor o como estudiante para poder tener acceso a esto? Cualquiera de las dos formas. Okay. Sí, o tú como profesor ahorita puedes entrar como profesor o puedes entrar como estudiante. Sí, yo diría que desde ahorita entra como profesor. Y cuando gracias. A ti te den, yo te dé la clave, pues vas a poder tener acceso a la tarea. Gracias. ¿Y el video de este webinar nos los podrían compartir para repasar lo que hemos visto? No sé si lo esté grabando alguien, yo no. Estaba grabándose, ¿eh? Aquí dice que está grabando. Pues deja pedir, a ver si se grabó. Creo que todos los webinars se graban, ¿eh? Por lo menos los primeros. Pero ese sí se grabó, ahí dice. Bueno, sí, según yo vi que alguien estaba grabando, entonces lo pido y si es así también les paso la... Ahí dice arriba, recording. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, exacto. Sí, es súper útil así para ver. ¿Cómo sí, le pero dicen? Yo sé que... Si no le hacen como a mí me pasó. Practicar y echar a perder. Si tengo varias cuentas, yo mismo me invitaba a mí mismo 2 o 3 veces y emitía comentarios y veía cómo funcionaba el asunto. Por ejemplo, si quieren modificar fechas, pueden ampliar el plazo para un estudiante. Es que me pasó esto, o necesita más tiempo. Aquí pueden entrar y le pueden dar a qué estudiante le dan una fecha adicional. Por ejemplo, aquí ya tenemos varios, a Tayana, Verónica, Marisol, Laura y Solimar. Y le dicen hasta qué fecha. Uh-huh. O pueden aquí entrar en Edit y cambiar toda la configuración de la tarea. Fecha límite de presentación hoy. Se los voy a ampliar, les voy a dejar una semana hasta el 23.
y traten de interaccionar, ¿sí? Cuando tengan un tiempo libre. Está interesante este artículo, es sobre las fake news, de cómo podríamos identificarlas. Mi correo es una lectura sencilla. Estoy poniendo mi correo. Si tienen alguna duda, o se están peleando a mitad de la noche, ¿cómo le hago? Ahí tiene mi correo. Y... No aparece. Ah, perdón, creo que se la envié directo a... Espérame tantito. A Marisol. Copiar. Todos. Ahora sí. Ahora sí. Es MX, correo.illa.mx. Ok, gracias. Sí, entonces, entren. Sí, alguien ya, miren, aquí ya me di cuenta que alguien ya hizo un comentario. Entonces, como puedo verlo, le doy clic aquí. Ah, pues soy yo mismo. Este es un comentario que yo venía a añadir, ¿sale? A veces lo que me reportaron algunos alumnos es que cuando quieren meter un comentario no los deja. Les pone como que el código. Un mismo alumno me sacó del apuro. ¿Sí? Lo que me hizo fue aquí en notas. Se metió en notas. Hizo una nueva nota. Puso su comentario, lo copió y después ya lo pegó. Y sí le funcionó. Entonces les puede llegar a pasar eso, ¿eh? Sí, que directamente aquí en comentario no se los va a poner. Pero entonces, ya sea aquí en notas o a lo mejor afuera en Word o en algún otro programa, hagan su comentario, copien y peguen. Y resulta, se resuelve el problema. Que es básicamente con lo que me he topado. Bueno, ahorita lo del correo, no me pasó con este grupo de 54. Ninguno me reportó que haya tenido problemas para entrar. Sí, gracias Eduardo. Entonces, pues todo suyo, déjenme nada más, porque luego si no me regañan. Les paso la liga de la encuesta si me ayudan a contestarla. Listo. Y una disculpa por la desconexión. No te preocupes. No hay problema. Ayer se metió mi perrita en mitad de la clase y ya la tuve que sacar. Sí, pues todo suyo. Ahí tiene mi correo. ¿Sí? Si se atoran o cualquier cosa, yo diría que empiecen a hacer pruebas. Pruebitas. Que a lo mejor, si quieren que contribuya a su calificación, que inicialmente a lo mejor no cuente tanto. Y digamos, el objetivo es ver cómo funciona, ¿no? Sí, cómo funciona. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, aquellos que están en arquitectura, ¿no? O diseño, me decían. Diseño. Por ejemplo, pueden meter en un PDF una imagen o un plano. En vez de poner un texto o un video, a lo mejor meten en PDF o una imagen y que ellos vayan haciendo comentarios ahí. ¿No? Por ejemplo. Sobre la imagen. Sobre la imagen. Sí, sobre la imagen, ¿no? Podría ser eso. ¿Sí? Entonces, todo suyo. Muchas gracias. Dejo compartir. A ti, gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, sí, por correo, escribamos un correo y con gusto los apoyo. Muchas gracias. Gracias. Espero que les sea útil. Gracias, Armando. Gracias, dale. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego, buen fin. Bye. Igual. ¿Me van a mandar link para evaluar el webinar? Ya se los mandé. Está en gracias. Gracias. Vale. Hasta luego a todos. Bye. Hasta luego. Buen fin. Adiós. Mm-hmm.